Cantv llegó al sector El Limón, donde facilitadores de la empresa dictaron talleres en materia de telecomunicaciones para empoderar a las comunidades organizadas. La actividad se desarrolló en la base de misiones del sector y contó con la participación de los voceros de las mesas técnicas de telecomunicaciones de las comunas Huaycamacuto Bicentenario, Gual y España y Agroturística El Topo, quienes recibieron conocimiento de los principios básicos de un servicio de telecomunicaciones. La finalidad de este taller es empoderar a la comunidad de los principios básicos de un sistema de telecomunicaciones. Se les habló del proyecto de conectividad, cómo se les garantiza a ellos su conexión a internet y a la voz, los elementos que la constituyen, la tecnología que la sustenta y la evolución que han tenido las empresas de telecomunicaciones a nivel tecnológico para dar estos servicios. Lo que se espera con esto es que la comunidad se empodere de esos conocimientos y de ese salto cuántico al estudio de la ingeniería de la telecomunicación e ingeniería de la informática y se vaya empoderando realmente de la información, del conocimiento de las telecomunicaciones, lo cual es vital para el desarrollo de cualquier nación. Luego de estos talleres, técnicos especializados de la empresa junto con voceros de las mesas técnicas de telecomunicaciones realizaron un abordaje especial casa a casa en el marco del Plan Integral de Resolución de Averías. Los trabajos iniciaron en el nodo El Limón, donde los técnicos verificaron las líneas para posteriormente intervenir las redes aéreas y dar atención directa a los usuarios en sus hogares. Muy agradecida con Cantv por haber venido al sector El Limón Herrería con lo de la mesa técnica. Muy agradecida con ellos por haber venido a solucionar el problema que tenían con Cantv. Hoy ya gracias a Dios ya puedo ayudar a mis hijos a hacer la tarea y hacer mis pagos en el banco. Muy agradecida con ustedes, de verdad, de corazón. Un abrazo. Adicionalmente a estos trabajos, Cantv ha impulsado el proyecto socioproductivo de la planta La Heroica. Esta empresa de propiedad social directa comunal se encarga de procesar alimentos balanceados para animales en el marco de la gran misión AgroVenezuela. Nos encontramos aquí mostrando la donación que nos dio Cantv, un molino de martillo que nos permitió aumentar la capacidad de 180 toneladas mes a 320 toneladas mes. Esto nos ha permitido pues atender con más eficacia a los 238 productores que tenemos en el Eje 5, que comprenden tres comunas. Esta donación se materializa gracias al apoyo de las mesas técnicas de telecomunicaciones en nuestros sectores, a través de las cuales nosotros hemos determinado de qué manera podemos nosotros aprovechar desde la ciencia y la tecnología los espacios productivos de cada una de las comunas para fortalecer al poder popular en el crecimiento y en la atención a sus productores. Con estos trabajos y proyectos que se realizan en el sector El Limón, Cantv afianza su compromiso con las comunidades organizadas. En Cantv estamos cambiando.